Bien. Comisario, le vamos a pedir... más allá que están respetando la distancia, si puede por ahí retirarse cuando habla cada uno el tapabocas. Bien. Buenos días, comisario. ¿Quién puede adelantar, comisario? Buenos días. ¿Se puede sacar el tapabocas? ¿Qué pasó en la noche del domingo 9 de julio? Bueno, nosotros desde ayer, alrededor de las 17:30 horas, tomamos conocimiento por un llamado del hospital local de 9 de julio a la comisaría mujer por pedir de intervención por ingreso de una persona de sexo masculino mayor de edad con hemorragias, ¿no? En forma inmediata, el personal de la comisaría se constituye en el hospital, local, y bueno, toma intervención, se interioriza de la situación de lo que estaba pasando, ¿no? Y automáticamente se da aviso a la ayuntamiento fiscal de desinteresada de la medio. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, comisario? Estaríamos en un hecho de violencia de género. Lo que amerita el llamado es un momento todo en este caso, si interviene en primera instancia la comisión de mujer, ¿no? Siempre con el respaldo y trabajo en forma conjunta con la comuna, ¿no? Y la comisaría local de la estación. Bien, ¿qué pasó concretamente en el lugar donde se encontraron? No, teníamos la toma de intervención, bueno, como les decía recién, una mujer, una femenina de mayor de edad, bueno, tenía hemorragia en el abdomen, la ruptura de un vaso con el niño y una pérdida de la afectación del brazo de 4 o 5 meses. Comisario, el agresor ya tendría algunas denuncias en su contra por este tipo de hecho, sí. Y era una persona que practicaba un deporte de tipo kickboxing, ¿es así? Era boxeador amateur. Estamos chequeando, teniendo muy en cuenta que es muy reciente, estamos chequeando mucha información, así que practicaba boxeo. ¿Y había denuncias en su contra? Había denuncias en su momento, había estado demorado acá el año pasado por resistencia a la autoridad, alojado en primera instancia en la comisaría de Dudiná y posteriormente fue trasladado a la fiscalía de Mercedes, donde declaró y luego recuperó la libertad. ¿Esa resistencia a la autoridad era por este hecho? ¿Por estas denuncias? Me refiero a violencia de género. Exactamente, todo y todo por lo mismo, de ahí, bueno, intervino en este caso el juego de paz. Una perimetral que, bueno, el día 21 de marzo y, bueno, hasta los primeros meses de este año, ¿no? Más precisamente en mayo. ¿No estaba vigente entonces? No estaba en vigencia. Actualmente no tenía ninguna perimetral. ¿El agresor vivía con la víctima? Estaba viviendo con ella, estaba juntado con ella. ¿Qué tipo de lesiones fueron las que recibió atento a que conocía de golpe, siendo boxeador y de artes marciales? El tipo de lesión que recibió la víctima, ¿necesitas? Sí, correcto, sí. Recibió golpes en lo que es en los vasos y tenía también lesiones en el útero. Lo que produjo a raíz de los golpes posteriormente fue el fallecimiento de la víctima. Información extraoficial, se dice que la mujer cursaba un embarazo de 5 meses. Sí, estaba gestando el embarazo de entre 4 y 5 meses. Bueno, los golpes, lo que le produjo fue una hemorragia interna que, bueno, falleció el bebé, ¿no? Y posteriormente fallece la víctima, ¿no? A raíz de los golpes recibidos. ¿Qué edad tenía la mujer?
La mujer tenía 29 años. En relación al imputado, ¿dónde se encuentra en este momento? ¿Viajó a Mercedes ya? El imputado está alojado en el destacamento Baigorrita, que depende de la Policía Comunal de General Belmonte, y el día de mañana comparecerá a la Fiscalía número 6 de Mercedes para recibir declaración testimonial indagatoria en el tenor del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. La carátula tiene varios agravantes. Bueno, es un homicidio calificado, lo agrava el vínculo que tenía el imputado con la víctima y en concurso real con el aborto. Con el rey de los golpes recibidos, la víctima perdió el embarazo y el homicidio con los golpes recibidos de lo que no está sujeto a la víctima. ¿Su comisario? ¿En qué lugar fallece y a qué hora fallece? La víctima fallece en el hospital acá Julio de Heredia, alrededor de las 20 horas. Bien. Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho, bueno, ha mantenido reunión con la familia de la víctima. ¿Qué le ha podido decir al respecto? No, nosotros en el momento nos pegamos a la familia, ¿no? Empezamos a trabajar y bueno, hicimos un relevamiento y tuvimos que tomar. Volviendo al hecho en sí, en el momento que tomamos conocimiento y se noticia a la Fiscalía, se hace presente en persona el doctor Carcaño Luis, titular de la Fiscalía 6, con su secretaria y personal de la Antigua Fiscal acá de Mercurio. Bueno, en forma conjunta con ellos, se empezó a trabajar con testimonios, ¿no? Todo al entorno de la familia, ¿no? De ellos para poder clarificar bien la situación, ¿no? La víctima salió corriendo a pedir ayuda, fue encontrada en un pasillo, adentro, ¿dónde lo encontraron? No, la víctima estaba en la casa de una familia. Perdón, la víctima. Víctima. Confundo con el imputado. La víctima pide ayuda, llama a un familiar directo, quien el mismo hace llamado. ¿A qué hora fue aproximadamente eso? Estamos hablando de las pasadas las horas del mediodía, las 13 horas. 13 horas. ¿El agresor fue detenido en el momento o cómo se logró? Al momento de tomar conocimiento, al poco. ¿De la agresión o del fallecimiento de la víctima? No, fue aprendido al momento de tomar intervención en personal policial. Del llamado del hospital, donde pide intervención policial, comunicando el suceso, ¿no? Del ingreso de la. ¿De la víctima? La víctima, bueno, empezamos a actuar de forma inmediata con personal del GTO acá de la estación, personal de la Comisión de la Mujer y personal de la SUDED y Braga. Comisario, si bien es una decisión del juzgado y de la Fiscalía, ¿se conoce dónde puede quedar alojado el imputado? No, eso ya, una vez que se ha escuchado, si es que declara, después, bueno, ya nosotros pedimos un cupo al Ministerio, bueno, siempre colaboró y bueno. Comisario Inspector, que me voy mucho, bueno, se tiene conocimiento que en la jornada de hoy familiares y amigos de la víctima realizarían una marcha pidiendo justicia. ¿Tiene conocimiento esta policía? Y de ser así, ¿qué garantías le brindaría esta policía a esa marcha? Sí, tenemos conocimiento que hoy a partir de las 16 horas va a haber una concentración acá en la Plaza Belgrano. La policía está con conocimiento y bueno, se está trabajando en eso, en orden de servicio para brindar la seguridad a toda la ciudadanía y bueno, y estar presente. Comisario Pisa, ¿le puede caber la figura del doble homicidio atento al embarazo? Sí, eso, bueno, es todo materia de investigación, todavía está muy reciente, hay que esperar los resultados que se están practicando la autopsia en este momento. Para que la justicia determine, digamos, la recaratulación de este aberrante hecho, ¿no? ¿Qué lugar se realiza? Se está llevando a cabo en el cuerpo médico de Chivilcoy, la mujer de Chivilcoy, la ciudad de Chivilcoy, tanto a la femenina como al feto, ¿no? Bien, ¿se puede conocer recientemente quién es la víctima? Los datos filiatorios. Sí, Micaela Salazar, el imputado Renzo Páncena.